Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Y bueno, sí, la verdad es que ayer me animé después de desde el laboratorio que ahí hubo PvP, pues después de eso me animé a salir a hacer PvP y hice dos o tres PvPs muy chulas. O sea, al menos os dejo uno por aquí. Bueno, está ahí ya, está pegados. Cuidado, ahora estoy peleando con el otro hombre. No tengo disipa algo. Que no tengo disipa yo. Por ahí ha puesto mira el cabrón. Pero tiene tu minea. Sabes jugar con escudo y esas cosas. Sabes, tonto no es. Ah, qué pena. La ha pillado. ¿Vamos? ¡Vamos! Me hizo gracia porque vi un montón de gente con este set, ya no solo, en mi, aquí jugando yo, ¿no? Pero mucha gente me lo decía y me hacía mucha gracia. Creo que fue Chico el que dijo, es que lo regalan, ¿no? ¿Iba acaso? Digo, sí. Hoy es el día en el que tocaban el pase. Creo que era gratuito que te diesen el set y por eso, bueno, estuvimos dando una vueltecita y la verdad que ni más bien. Vale, gente, sí, como habéis visto la miniatura, sí. Mirar qué épico y qué chulo esta imagen que nos pasan, digamos, en... Ya se filtró por el hecho de que ya en la OBT vimos las recompensas. Pero vamos a ver el nuevo set élfico de mago en primicia. Nos han dado la información para que hagamos un vídeo. Más que la información, la imagen. Y de paso lo que vamos a hacer es... Vamos a echar un vistacito por encima a todas esas prestaciones que tiene. ¡Boom! Buah. Es que es precioso. Y es que no solo nos han enseñado el set, que es precioso. Absolutamente, es el set más bonito que he visto en mi vida. Es que me gusta más que el legendario de Dragón de Mago, que el casco también es muy bonito. Este es precioso, la media luna esa que tiene en la cabeza. Y por supuesto, no solo nos han enseñado el set, fijaros, también nos han enseñado la. Es que es una ira élfica. Me encantaría que se llamase ira élfica, de verdad. Es que, bueno, el detalle es precioso. Ya lo habíamos visto en un vídeo. Igualmente lo que vamos a hacer ahora es vamos a repasar rápidamente. Este es un vídeo corto, pero nos han pedido que saquemos en un vídeo esta información. Y seguramente luego, pues, a lo mejor relleno con algún vídeo más de PvP o algo. O a lo mejor lo dejo así ya como vaya viendo. Pero fijaros, el detallismo. Esto mola, estos viales ahí colgandos. La verdad que no sé exactamente a qué hacen alusión, pero están preciosos. Esto no me lo vais a negar. Es una ira, ¿no? Esto es una ira, ¿verdad? Es que es una ira élfica. Ya está claro que seguramente sea la mejor arma del juego, porque todos los élficos que están saliendo están muy rotos, y el mago siempre tiene las de mejorar, ¿no? Porque sus sets normalmente no son muy buenos. Y el arma sí, la ira sigue siendo una de las mejores armas del juego y es de las que están desde el principio, cosa que no pasa con casi ninguna clase a día de hoy. Muchas armas son mejores de otras clases que las que había al principio. Y la ira, pues sí, sigue siendo una grandísima arma. Que ahora mismo, con esto que creo que está clarísimo, va a ser interesante ver si definitivamente el mago ya pega el salto que se merece de calidad. Porque realmente se merece estar. Y bueno, vamos a volver a ver por encima rápidamente el set y vamos a compararlo. Pero vamos, este set viene para quedarse y esperemos que haya mucha facilidad para conseguirlo porque los magos están de enhorabuena, creo yo. Bueno, gente, aquí lo tenemos del vídeo ya mío propio de hace un par de días. Aquí tenemos el casco que tenía 26 de armadura. Pero a ver, vamos a empezar por el tema de los bufos. Solo tiene un bufo, pero es que la velocidad de ataque. Y es lo que estuvo diciéndome, por ejemplo, su Percy, que me dijo, bro, el mago, con una ira, por ejemplo, ataca a una velocidad terrible. El DPS es lo más bestia que hay en todo el juego. Vale que es solo un bufo. Pero que el bufo sea un 10% más de velocidad de ataque, lo rompe por completo. Y la verdad es que sí, este set ahora para mí está rotísimo. Tiene el bufo de las cuatro piezas que la velocidad de ataque, pero ojo, resistencia a daño cuerpo a cuerpo más 20%. ¿Qué quiere decir eso? No solo eso, porque luego también tiene un 10% de resistencia en general a cualquier clase. Pero si lo aplicamos al cuerpo a cuerpo sería un 30%. Quiere decir que ahora hay dos clases que se benefician de una manera bestial de este bufo. Uno es el chamán,
que ya tiene de por sí, no sé cuánto, dejármelo en los comentarios si lo sabéis, pero creo como un 20% ya de reducción cuerpo a cuerpo, porque al chamán es a un mago que le haces muy poco daño, ¿no? Físicamente, de cuerpo a cuerpo. Creo que se mete casi en un 50% con este set de reducción de daño. ¿Sabéis lo que es la mitad de reducción de daño? Es que es una maldita locura. Y esto, aparte de la armadura de un 15% y más la especialización en total, se convierte en un 26% de armadura. 26% de armadura el casco, que ya lo vimos por encima, pero es que está cada pieza por encima como 3 o 4 puntos de todos otros sets que hay. Vamos a poner los mejores sets que habían hasta ahora, digamos el pesado por momentos, el legendario común, pero que no decía mucho, y por supuesto el barbárico, que hasta ahora era el mejor set de mago que había, era el barbárico, el mejor set de mago. Sigue siendo mejor en todos los aspectos que, por supuesto, cualquiera de ellos, este nuevo set. Vale, seguimos con el pecho, que nos da 30 puntos de salud. Yo no me acuerdo cuánto daba ya cada cosa, pero creo recordar que también el de tanque y tal daba 30 de salud también. Está genial. La armadura, 41 de armadura con la especialización. De lejos la armadura con más protección también, el pecho. O sea, estamos ante un set que nos da un montón de salud, nos da resistencia de momento a cuerpo a cuerpo. También os he comentado que nos da resistencia a todas las clases en general. Y tiene 30 de salud, mucha durabilidad también, y la que más armadura tiene, más número de armadura con la armadura común y la especialización. Es una maldita barbaridad. Seguimos con el pantalón. Tiene también 26 de armadura, y luego la de que os he dicho, los jugadores te infligen un 10% menos de daño. Es que esto sumado con el casco, como hemos dicho, un chamán, que he dicho que se beneficiaba, la otra clase sería también un ocultista, que el ocultista, su contrapunto es que son débiles, ¿no? Pero con este set, un ocultista te puede destruir la vida. Porque es lo que le faltaba, porque tenía daño un montón. Tiene doble disipa, tiene un montón de cosas. Ahora con esto, para mí el chamán sale muy reforzado. Bueno, se han reforzado todos los magos, ¿no? Pero especialmente si nos ponemos un chamán, que creo, recordármelo en los comentarios, que sería con su reducción ya de daño que tiene por clase, por su habilidad de clase. Creo que era un 20 también, más este 30 son un 50, si no es más. Es una locura, reducción del 50% del daño que recibes. Es una bestialidad. Y por supuesto los ocultistas. Evidentemente un ilusionista sale reforzado. Cualquier clase en general, no hace falta que repita una todas las clases. Un curandero también, pero para curandero siempre he pensado que es mucho mejor el ser legendario de dragón, de mago. Pero para mí los dos grandes beneficiados son estos dos. Dejadme en los comentarios si pensáis que alguno más también podría salir muy muy beneficiado. Lo dicho, los jugadores te infligen un 10% menos de daño también. Y la armadura un 26% también de armadura. Con la especialización y la armadura común y la durabilidad. O sea, estamos hablando de ante el... Es que es el mejor set con diferencia. Cambiará el meta, gente. Ahora hablaremos de eso. Y la pota, por supuesto, también la más rota. O sea, velocidad de movimiento un 30%. ¿Tú sabes lo rápido que es esto? O sea, nos volvíamos locos con el 25% del set de ligero, no, el mediano, por así decirlo. Nos volvíamos locos con ese 20%. Ahora el tanque tiene lógica, el tanque tiene un 20% porque es pesado. Entonces corren menos. El medio tiene un poquito más porque es una armadura media. Y este que es el ligero, pues tiene que correr más. Es pura lógica y me encanta por esa parte. Vemos que también tiene 15 de armadura. Está muy bien también, y creo que las otras botas también tenían 12, 13, la que más de los mejores set. O sea, sigue siendo mejor en todos los aspectos. Y el más rápido. Estamos ante el cambio del meta, y no solo por eso, yo creo que Kefir ya lo está enfocando de esa manera, el cambio de meta, porque ya no es que te traiga un set que es el mejor set de la clase, ¿no? Élfica, ¿no? Digamos, de la rama élfica es el mejor set, el de mago. Es el mejor porque tiene muy buenas estadísticas y porque mejora muchísimo a lo anterior ya, a lo que tenía el mago de por sí, lo mejora muchísimo. Y no tengo estadísticas de la nueva ira élfica, pero tiene que ser también tremebunda, pero vamos a decir por qué cambia tanto el meta o por qué yo creo que va a cambiar tanto el meta. Por el amuleto de buscador, gente. Ya lo hemos hablado mucho de él. Estoy deseando tenerlo para comprobar exactamente todo lo del CC, el encadenamiento del stun, pero para un mago, una trampa martillo, una mofa, cosas así que de control lo podrían destruir, un mago y a cualquier clase, ¿no? Pero ya me entendéis a lo que me refiero, ¿no? Si esto definitivamente cambia, si tu personaje está bajo un hechizo de control, se vuelve inmune a otro hechizo de control durante un segundo, si ya no se puede hacer ese encadenamiento de stun, definitivamente yo diría que se abre ya la veda, se cambia el meta por completo, y creo que la distancia, sea mago o arquero,
van a posicionarse. Ya veremos cuánto, ya veremos también, y también dependerá siempre un jugador de qué calidad, con una clase cuerpo a cuerpo como yo, me enfrento a otro jugador de que según qué calidad pueda plantarme más o menos cara, ¿no? Aparte, esto es muy puntual, pero el tema del amuleto es puntual, el tema de sed es puntual. Puntual me refiero en que no todo el mundo va siempre equipado, y es como que siempre necesitas ir equipado con lo mejor para plantarle cara al cuerpo a cuerpo, al duelista, al bruto, al defensor, ¿entendéis? Pero yo creo que vamos entrando poco a poco en una dinámica de cambio del meta, y se lo merece ya el juego, porque más de un año llevamos con un meta agresivísimo, sobre todo en los últimos meses anteriores al bajón reciente, que hay menos PvP y se puede apreciar menos, ¿no? Pero llevamos un meta muy agresivo cuerpo a cuerpo, y se merece este cambio. Los magos, para empezar, se merecen este nuevo set, vamos a verlo por aquí, se merecen este nuevo set, que esté tan chetado, que tampoco creo que esté hiper roto, y sí que en cierto punto lo está, pero depende, volvemos al mismo, depende de ese set para funcionar, ¿entendéis? Pero con el tema del talismán y cositas que seguramente veo que se vienen próximamente, muy próximamente, puede ser que definitivamente el meta cambie y veamos a este mago en acción y por fin plante cara a un cuerpo a cuerpo, lo plante cara de verdad. Un poco más que añadir, gente, espero que dejadme en los comentarios qué os parece el set, las estadísticas, la nueva ira y tal, pero aparte de que es precioso, es que es absolutamente precioso, comentadme qué pensáis, si realmente el meta está por cambiar y qué os parece. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.